Y amigos de DX Sin Frontera, pues estamos aquí en Bacalar, en el estado de Quintana Roo, y es un lugar precioso que deben de conocer. La verdad es que yo llegué mediante el aeropuerto de Chetumal, que está cerca de 20-25 minutos de aquí, y algo muy importante, los costos. ¿Cuánto me salió el traslado del aeropuerto para acá? La verdad es que no hay Didi, no hay Uber, o no los permiten, ya sabemos que en los aeropuertos y todo ese tipo de mamadas, pero está el plan de contratar el taxi directamente en el aeropuerto, que precio 2023, no sé si este video lo estás viendo para el 24 o 25 y cambió, pero por lo menos en 2023, estamos en agosto, esto salió en 200 pesos el colectivo. Es simplemente llenar un coche con otras personas que se jalen contigo, pero es, la verdad, es un precio accesible. O el personal, que son 600 pesos. Y pues bueno, amigos de DX Sin Frontera, se me olvidaba mencionarles el costo del taxi de regreso, que es la única manera de cómo te puedes regresar desde Bacalar hasta el aeropuerto. Hay dos formas en las que los puedes conseguir. Uno es en la recepción de tu hotel, que estuve preguntando, y si te lo conseguían, cerca de 400, 450 pesos, que es lo que nos comentaban que cobraba el servicio de taxi. Y también está la opción 2, que normalmente, no sé si es por la época en la que vine, que es temporada de poco turismo, casi no he visto taxis, pero si los puedes encontrar. Y yo me encontré uno, ya pactas tu salida, bueno, tu viaje para Chetumal, y me está cobrando 300 pesos. Así es que es cosa de que le busquen y van a tener asegurado su retorno. Ahora en este video vamos a ver imágenes de lo que es la costera, la avenida principal de Bacalar, que si tú te lo recorres, o desde mi perspectiva, desde principio a fin, porque es larguísima la laguna, puedes hacerlo en paso redoblado en cerca de mediodía, lo recorres sin problema. Ya si te quieres ver un poquito más lento, si quieres pasar a comer, si quieres echarte un taco de ojo, pues en un día completo puedes recorrer toda esta zona. No hay tantas cosas. Yo lo que pude ver es que sí me faltó venir en temporada alta. Casi no hay locales abiertos. Y los costos también, si te quieres ver, dar un tour con la laguna, el tour de las siete lagunas que le llaman. Si quieres subirte a un kayak, si quieres rentar una bicicleta, todo está sobre la avenida. Aquí sobre este vídeo vamos a ver otro, que es donde te muestro los precios 2023, y yo lo tomé con Mezcalitos Tour con María. Aquí te voy a dejar su teléfono para que le eches un grito. A mí me los dejó en 400 pesos en Potón es el diablo, en Potón, así le llaman, o más económico en la lanchita, pero la verdad es que el Potón a mí me fascinó. Y pues sin hacerle tanto a la mamada, a lo que truje chencha, pues aquí atrás de mí tenemos a la laguna, pero yo les voy a enseñar las imágenes de lo que es toda la costera caminando, bueno, algunas imágenes para que se den una idea de cómo están los lugares, los restaurantes, y también hay unas recomendaciones donde yo me fui a desayunar, que está un chulo de lo lindo, precios accesibles a lo tipo de zona turística. Y también para cenar, la verdad es que también hay una amplia variedad en el centro, que es donde van a ver las escenas, pero hay uno que es una hamburguesa, ufas, hamburguesas, y no tan caras. Por ejemplo, yo me compré una que es de la segunda más cara y me salió en 200 pesos con camarones, con su quesito arriba, ahí todo bien rico. También van a aparecer las imágenes y pues vámonos con las imágenes, ya, porque ya le hice mucho a la mamada. ¡Nos vemos! Bacalar se localiza al sur del estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, y compartida por los municipios de Bacalar y Otón Pompeyo Blanco.
El 26 de junio de 2007, Bacalar fue declarado oficialmente como una ciudad y en la actualidad, con cifras del INEGI, Bacalar cuenta con una población de 41.754 pobladores. Esta ciudad se enfoca fundamentalmente al turismo que se desarrolla entre la laguna y las zonas arqueológicas. En Bacalar se localiza la laguna que se le conoce como la de los siete colores, por las diferentes tonalidades que se pueden apreciar en ella. Y esto se debe a la profundidad que llegan a tener entre cada uno, así como la fuerza que ejercen los tres cenotes que se localizan en ella. En la laguna se aprecian varios muelles y el balneario para nadar, así como locales comerciales para comer y poder practicar deportes acuáticos. El 2 de octubre del año 2007, el gobernador y la Secretaría de Turismo declaran como pueblo mágico a este lugar, y así poder tener acceso a un programa para poderles brindar mejores infraestructuras y promoción turística. Fundada en el año 415 a 435 después de Cristo por un conjunto de mayas llamado Chanes, a lo que hoy conocemos como Bacalar. En ese entonces se le conocía como Siam Khan Bacalar y así duró 60 años aproximadamente hasta que abandonara, pero años más tarde regresaría. Thank you.
Sus épocas de retorno maya y establecimiento español fueron en el año 1531, con la llegada de Francisco de Montejo, 1544, con el primer establecimiento español y brindándole el nombre de Salamanca de Bacalar. Sin embargo, por lo lejano y el problema de las comunicaciones con la capital, que en ese entonces era Mérida, Yucatán, fue muy complicado poblar la zona. Y amigos de Pata de Diablo, DX Sin Frontera, un dato importante de los que les quiero hablar cuando vienen a visitar este tipo de lugares muy ecológicos es, si estás fumando, si te gusta fumar, evítalo en este tipo de lugares. ¿Por qué? Porque aquí cuando cae la lluvia se desplaza hacia la laguna y esas colillas, no quiero hablarles, mis hermanos, del mal que le hacen a toda esta zona. Imagínense, hay seres vivos. Más adelante vamos a hacer una ruta ahí por el tour de las Siete Lagunas, si no me equivoco, donde hay unas piedras vivientes y bueno, toda la biodiversidad que existe en este tipo de lugares. Por favor, conservemos las calmas, no pasa nada si no fuman, si tiran basura. También hemos visto ahí que hay mucha basura tirada. Creo que ese es el gran cambio que debemos nosotros empezar a hacer cuando hacemos este tipo de turismo, y pues a cuidarlo, porque como ya lo dije en el segmento anterior, es una zona todavía muy silvestre, que es maravillosa, y por favor, no hagan diabluras, por Dios. Y ahorita les voy a enseñar, vamos a ir caminando para el lugar donde se llaman los andadores. En esos tipos de andadores hay tubos que cuando te chingas tu cigarrito, pues ahí lo apagas, lo dejas y no hay tanto problema. De hecho, para eso están, porque también yo llego a fumar cigarros, sí, pero tengo decencia, carajo. Aquí no es de tirar. Este es el que está atrás, uno de los tantos muelles que hay en este lugar para que ustedes vengan a disfrutar toda esta zona, al igual que los balnearios. Los balnearios son una parte importante. Disculpen si se está moviendo demasiado la cámara. La selfie stick no tiene este sensor de movilidad, de ese tipo de cosas. ¿Qué tal? Buen día, jefe. Buenos días. No tenemos este tipo de casos en esta cámara, si es que disculpen. Estamos a las 7 de la mañana, por si todavía lo ven un poco apagado. Son las 7 de la mañana y es que el calor es brutal en este lugar. Y ahorita aprovechamos para hacer esto, pero estos son los andadores. Aquí es donde se puede fumar. Y si van a ver, aquí recuerda, aquí fumas tu cigarro, lo echas ahí y no pasa gran problema. Pero seguimos en DX Sin Frontera, Pata de Diablo, y pues vamos a ver qué nos sigue el peligro y nos vemos en más. Para 1652, Bacalar fue casi abandonado por los constantes ataques piratas y de corsarios ingleses, holandeses y franceses, ya que su interés era el control del Palo de Tuna. En el año de 1729, se terminaría el fuerte San Felipe Bacalar para dar seguridad y prosperidad a los nuevos inquilinos de esta zona. We'll be right back.
Pues bueno, mis queridos Sin Fronteros, pues así terminamos un episodio más en Bacalar. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les hayan gustado las tomas en... Creo que es la avenida principal, la vía principal, pero bueno, está sobre las costas de la laguna, que es increíble, es muy bonito. Lástima, hay muchos locales cerrados. Yo creo que porque vine en 3 semanas, no lo sé, y hay muchos abandonados. Pero en cierto aspecto está bien, así conservamos un poquito más este lugar y que no se haga un cagadero como en otras zonas turísticas. Lástima por la gente que ofrece sus servicios y que vende sus productos, pero aún así la gente, un 10, muy amables, muy atentos, como en toda zona turística, pero aquí sentí una empatía muy especial. Y pues los despido con la toma de atrás, que es el lugar donde los piratas no podían asediar, ya que estaba este fuerte. Y déjenos sus comentarios, suscríbanse. Si quieren ver otros lugares, pues déjenoslo saber aquí en la caja de comentarios. Cualquier cosita, aquí vamos abajo. Y una de mis recomendaciones antes de terminar este video es que se traigan una toallita, porque ahorita, como bien lo dijimos, ya ahorita ya son cerca de las 8 de la mañana, casi 8:30. Y aún así, el bochorno, la humedad está a todo lo que da. Y no se quieren imaginar, a partir de las 12 del día, yo ya terminé horneado. Pero bueno, satisfecho, ¿no? Así es que nos vemos en el siguiente DX Sin Frontera, Pata de Diablo.